Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Radio Epicentro Colima, a esta hora en la que desde Colima nos dedicamos a tratar temas relacionados con la gestión de riesgos de desastres y también sobre protección civil. Agradezco muchísimo a nuestro ingeniero de Radio Epicentro, Eric Álvarez, que siempre hace posible esta conexión y que está al pendiente de cualquier imprevisto. También le damos el saludo y le agradecemos muchísimo a nuestro presidente de Radio Epicentro, Héctor Paz Díaz, quien nos brinda este espacio para divulgar información que consideramos de gran interés para la sociedad. Y aprovecho para enviarle un saludo a todos los colegas de las filiales de Radio Epicentro en la Ciudad de México, en Sonora, en Nuevo León, en Quintana Roo, en Guanajuato, en Sinaloa, San Luis Potosí, Tehuacán, Puebla, Infosismos, Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay. En todos estos lugares nos están viendo en este momento y nos hacen el favor de replicar la señal de Radio Epicentro desde Colima y a la vez nosotros replicamos la señal de nuestras filiales. Y por supuesto, un gran saludo a mi compañero y amigo de la conducción, don Luis Salazar Saborío, que el día de hoy anda trabajando y que no podrá acompañarnos. Dice que mañana quiere comer y hoy tiene que trabajar. Ni modo, lo vamos a extrañar. También quiero saludar a mis colegas de Redesclim, que el día de hoy están reunidos, desde el día de hoy están reunidos en Taxco Guerrero para la 11ª Reunión Nacional de Redesclim, que fue titulada La Curva de Aprendizaje en la Gestión Multidimensional del Riesgo. Si usted quiere escuchar ponencias súper interesantes, visite la página de Facebook de Redesclim y ahí va a encontrar los enlaces para conectarse y escuchar las presentaciones. Mañana estaremos por ahí exponiendo a las 4 de la tarde con la doctora Teresa Martínez. Vamos a hablar sobre los impactos del huracán Manuel aquí en Colima. Y bueno, pues el día de hoy, como todas las ocasiones en Radio Epicentro Colima, tenemos un programa de superlujo. Vamos a contar con la presencia de nuestro amigo, el doctor Raúl Arámbula, actual director del Centro de la Red Sísmica Telemétrica del Estado de Colima, RESCO. Muchas gracias, Raúl, por aceptar esta invitación, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Pues muchas gracias por la invitación, me encuentro muy bien. Estamos aquí en el campus central de la Universidad de Colima, donde efectivamente se encuentra la red sísmica telemétrica del Estado de Colima, y la cual pues, se dedica principalmente al monitoreo del volcán de Colima, el cual es el volcán más activo de México, históricamente y geológicamente hablando. Pero a su vez también nosotros tenemos una red de sismómetros en todo el estado y bueno, estos sismómetros los compartimos, todos los datos con el Servicio Sismológico Nacional, con el Centro Nacional de Prevención de Desastres y con las unidades estatales de protección civil del estado de Colima y del estado de Jalisco. Es correcto, y Raúl ha sido un incansable divulgador también de la ciencia. Déjenme contarles un poquito más de la trayectoria curricular de nuestro admirado doctor Raúl Arámbula. Él estudió la carrera en Ingeniería Geofísica en la UNAM, posteriormente hizo la maestría y doctorado en el posgrado de Ciencias de la Tierra también de la UNAM, y desde el 2010 es profesor de la Universidad de Colima. Y desde el 2012 es profesor de tiempo completo del Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos, CUEP, y desde el 2017 funge como director del Centro y de la Red Sísmica Telemétrica del Estado de Colima, RESCO. Y además es parte del Comité Científico Asesor del Volcán de Colima y del Volcán Popocatépetl también. Y tiene más de 30 artículos en revistas arbitradas, así como 3 capítulos de libro. Y además ha participado en cursos de vulcanología en Costa Rica, en España, en Ecuador, en Colombia, en Nicaragua y Japón. Y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, con categoría 1. Bienvenido de verdad, Raúl, que es un lujo tenerte por aquí. Y fíjate que siempre iniciamos el programa cuando tenemos invitados como tú, haciéndoles una pregunta que nos resulta bien interesante para entender parte de la trayectoria que aquí podemos decir, podemos mencionarla brevemente porque les pedimos que nos compartan una semblanza breve, pero que siempre es necesario para entender el contexto de cómo surge esa pasión, de dónde surge esa chispa que te motiva para dedicarte a estos temas. Y también le sirve a muchos estudiantes que nos escuchan también y que a lo mejor no saben que les puede gustar tanto la sismología o la vulcanología y que podría contagiarlos tu experiencia. Por favor, cuéntanos, aunque sea brevemente, un poco cómo fue que empezaste a interesarte por estos temas, qué ocurrió en tu vida,
¿Viste explotar algún volcán y a partir de ahí te interesó el tema? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuéntanos un poco. Bueno, pues yo soy parte de una generación de sismólogos que vivió, sufrió el sismo de 1985. Esa es la realidad, un sismo que impactó a la sociedad mexicana, el peor desastre en nuestra historia. Como ciudadano de la Ciudad de México, yo soy originario de la Ciudad de México, me tocó el sismo del 85, lo viví. Afortunadamente no tuve pérdida de familiares, pero sí, mi primaria, por ejemplo, pues quedó parcialmente dañada. No tuve clases durante varias semanas, varios meses. Y fue un impacto tal que la verdad es que despertó en mí mucha curiosidad acerca de cómo se generaban estos fenómenos. Y bueno, hay muchos sismólogos de mi edad que efectivamente son parte de ese sismo importante en la historia mexicana. Fue por eso que estudié ingeniería en geofísica. Y ya dentro de la carrera, pues me empezó a llamar también la actividad volcánica. Cerca de la Ciudad de México, pues tenemos el volcán Popocatépetl, que es un volcán emblemático, muy simbólico de la ciudad. Y en ese entonces entró en actividad, en diciembre de 1994. Y por ahí me empecé a interesar también por los volcanes y vi que la sismología es la principal herramienta para monitorear un volcán activo y es realmente a lo que me he dedicado, al estudio de la sismicidad que antecede a las erupciones volcánicas. Y bueno, el volcán de Colima, como ya lo hemos mencionado, es el volcán más activo. Y bueno, mi tema de doctorado fue estudiar actividad sísmica del 2004 y 2005 del volcán de Colima. Y bueno, me ofrecieron dar clases por ese entonces aquí en la Universidad de Colima y desde el 2012, pues soy ya profesor de tiempo completo e investigador de la Universidad de Colima. Y bueno, para el día de hoy te invitamos para platicar acerca de este tema tan interesante que es de los mitos asociados a la actividad sísmica, pero pues hay que ser claros que entre los mitos que encuentra uno entre la población están relacionados los sismos con los volcanes. Y si quieres, vamos empezando por ahí. Uno de los mitos más comunes es que los volcanes son los que producen los terremotos que percibe la gente en las ciudades. Si nos podrías aclarar, tengo una lista como de unos 30 mitos que me encontré así en las revistas, en libros, entre la plática. Me encontraba a mis compañeros de la facultad y les preguntaba, oye, ¿te acuerdas de algún mito? Y hay algunos muy extraños, de verdad. Pues si quieres empezamos con ese. ¿Es cierto que los volcanes hacen que ocurran terremotos en las ciudades o qué ocurre? Ese es un mito muy bueno, porque efectivamente, inclusive en la historia de Colima, hay mucha gente que menciona que el volcán hizo una explosión y se sintió una vibración, ¿verdad? Y en realidad lo que está sintiendo la gente es la onda de choque. Es cierto que con una explosión volcánica se genera sismicidad, pero la sismicidad es de baja magnitud, que solo puede ser percibida por gente que está muy, muy cerca del edificio volcánico. Lo que en realidad percibe la gente es esta onda de choque producto de la liberación de material magmático a la atmósfera de forma muy rápida. Entonces se genera una onda de presión y esta onda de presión viaja por la atmósfera a la velocidad del sonido y hace que vibren las ventanas de las casas cercanas al volcán. Inclusive en el 2017 tuvimos alrededor de 10 explosiones con estas características y fueron registradas inclusive por sismómetros hasta Armería, hasta Manzanillo. Y estamos registrando realmente la onda de choque. O sea, aparte de la señal sísmica propia de la explosión, estamos registrando la onda de aire, la onda de choque que viaja a una velocidad menor, pero que la gente la percibe
y que la gente piensa que es el sismo que está haciendo vibrar las ventanas, cuando en realidad es la onda de choque. En algunos países, como Japón, han tenido erupciones con estas ondas de choque que inclusive rompen los cristales de las casas cercanas al edificio volcánico. Eso ha pasado mucho con el volcán Sakurajima, que está en el sur de Japón. Han tenido esos problemas con otro volcán hace unos 10 años. También tuvieron problemas con las ondas de choque que estaban rompiendo los cristales de las casas cercanas. Pero bueno, esa es una de las cosas que la mayoría de la gente piensa, que el volcán genera sismos que pueden ser percibidos por la población. Y bueno, hay que decirlo que básicamente los sismos que generan los volcanes son de baja magnitud porque dependen del área de ruptura. El área de ruptura es la roca que se rompe, literalmente es el área de ese fragmento de roca que se mueve, y entre más grande sea el área de ruptura, mayor va a ser el sismo. Por ejemplo, el sismo del 2011 de Japón, que generó este tremendo tsunami, el área de ruptura era más o menos de 500 kilómetros por 200 kilómetros y se desplazó alrededor de entre 20 y 24 metros. Entonces, es por eso que generó un sismo de magnitud 9, ¿verdad? Entonces, en los volcanes, las áreas de ruptura generalmente son pequeñas y eso indica que van a generar sismos pequeños que solo van a ser detectados por los instrumentos que están cerca del lugar. Excelente información. Y bueno, relacionado con eso, aquí en Colima, en varios temblores, la gente ha escuchado sonidos debajo de la tierra. Incluso en los temblores de hace como 2 meses, más o menos, aquí cercanos a Minatitlán, recuerdo, la gente decía que había escuchado unos sonidos muy fuertes. Y eso está alimentando uno de los mitos que tiene la gente de esta zona, que dicen que hay venas volcánicas que van pues desde el volcán hasta la playa y que una incluso desemboca en la cueva de San Telmo, dicen, y que entonces, por lo tanto, hay cavernas debajo del suelo, ¿sí? Y que entonces ahí es donde circula la lava del volcán y que son esas venas del volcán que en algún momento chocan con el agua, se produce una explosión y eso genera temblores. Así de enredado está el mito, pero es parte de lo que circula entre la población. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, yo también he escuchado que hay venas que pasan por debajo de catedral. Eso es una muy común. Con respecto a los sismos que se han escuchado, es básicamente que como estamos muy cerca de la fuente donde se están generando, los sismos generan una gran diversidad de frecuencias y cuando superan cierto valor alto de frecuencias, esas frecuencias inclusive se pueden escuchar porque literalmente el paso de las ondas sísmicas generan sonido y eso es lo que estamos escuchando. Efectivamente, los sismos que han ocurrido en las últimas semanas, meses, sobre todo un sismo que ocurrió muy cerca de la población de La Caja. Uh-huh. Hay que decir, después de ese sismo, pues ha habido muchos sismos de mucho menor magnitud en esa región. Pero ese sismo en particular fue escuchado por mucha gente y efectivamente mucha gente pensaba que era el volcán. Ese día, pues, recibimos llamadas de muchas personas. Y bueno, lo que hicimos inmediatamente fue ver los registros de los sismómetros que están en el volcán, así como las cámaras de video, y efectivamente no había nada que reportar con respecto a la actividad volcánica. Era simplemente el registro sísmico. También hay que decirlo que ahora ya también contamos con otros sensores, que son sensores de infrasonido, que lo que miden es precisamente el sonido que emiten los volcanes, porque los volcanes cuando hacen erupción generan ondas de señales acústicas de muy baja frecuencia, conocidas como infrasonido, que son frecuencias abajo de los 20 Hz y que los seres humanos no podemos escuchar.
pero los volcanes emiten estas señales. Y bueno, desde el 2017 contamos con una red de sensores de infrasonido y bueno, también revisamos esas señales y efectivamente había una señal acústica asociada a ese sismo en particular. Entonces, ahora ya tenemos más herramientas para hacer un mejor diagnóstico de lo que está pasando y bueno, pues gracias a eso podemos dar la información a las autoridades y que más o menos se vaya conociendo cómo trabaja nuestro plan. Muchas gracias, Raúl. Y yendo así de lo subterráneo a la atmósfera y luego vamos a pasar a otros mitos más paranormales, pero en este viaje hay un mito que yo he escuchado con bastante frecuencia que tiene que ver con los huracanes. Incluso cuando estaba haciendo la búsqueda de documentación para la investigación del huracán del 59, me encontré una nota publicada en Ciudad Guzmán que decía sismo de mar y tierra. Y luego abajo la nota decía, se confirma que tembló en el momento en el que se estaba presentando el huracán. Y luego ya en la documentación, algunas personas decían que pues había vibrado la tierra, los de Manzanillo, otros que se producían esa vibración por derrumbes en los cerros, ¿sí? Pero ya poniéndole atención al tema, casi no es muy común que ocurran, pero sí ha habido coincidencias. Cuando se presentó el huracán Patricia, recordarás que hubo un sismo de 5 frente a las costas de Zihuatlán. Luego también hace poco, hace más o menos unos 4 meses, también estaba un huracán frente a las costas de Colima y se presentó un sismo de baja magnitud. Entonces, estas coincidencias luego alimentan esos mitos entre la población que dicen que los huracanes pueden producir sismos. ¿Qué posibilidades hay de eso en este mito? A ver. Mira, hay algo que sí es cierto, que es básicamente el oleaje, la marea de tormenta, como tú bien la conoces, que está constantemente golpeando, genera vibraciones de muy baja frecuencia, que pueden viajar grandes distancias y que en nuestras redes de sismómetros efectivamente las observamos. Desde nuestro centro, inclusive hemos hecho algunas publicaciones de que empezamos a ver que el ruido de fondo de las señales sísmicas empieza a aumentar cuando se acercan estas tormentas tropicales. Estudios ya en otros países como Estados Unidos, inclusive ya han hecho seguimiento de las tormentas por medio de estas redes densas de sismómetros que tiene Estados Unidos. En ese sentido, ya inclusive hay artículos que lo explican y es muy común. En el caso de que puedan generar realmente ya sismos de cierta magnitud, digamos que hace falta más estudios, porque efectivamente puede haber un cambio ligero en el estado de esfuerzos generado por este incremento en el oleaje, y eso pudiera llegar a disparar ya pequeñas fallas que están a punto de moverse. Sí se puede dar el caso, pero hay que hacer más estudios, y bueno, son sismos que ya están a punto de ocurrir. Entonces, repito, hay que hacer más estudios, pero bueno, lo de el ruido de fondo, que siempre está presente en nuestras estaciones sísmicas, sí se ve incrementado fuertemente con la presencia de tormentas tropicales y huracanes. Excelente. Y antes de que se me escape, una de las expresiones muy comunes por aquí es que dicen, ¿fue trepidatorio o fue oscilatorio? Si nos lo puedes explicar, por favor, para los radioescuchas. Esa es muy buena pregunta también. Básicamente, la gente a veces siente que el sismo es trepidatorio, o sea, si es más vertical, o si el sismo es oscilatorio, si el movimiento es más horizontal. Y la respuesta es que los sismos tienen movimientos tanto verticales como horizontales, ¿verdad? Inclusive los sismómetros que nosotros usamos son de 3 componentes. Y básicamente lo que hacen es medir la velocidad. Un sismómetro lo que hace es medir velocidad del terreno y mide la velocidad de la componente vertical, mide la velocidad de la componente norte-sur y mide la velocidad de la componente este-oeste. Nosotros siempre que instalamos un sismómetro, pues llevamos una brújula
y el sismómetro tiene una flecha para orientarlo hacia el norte. Entonces nosotros con mucho cuidado lo orientamos con estas referencias cartesianas, y efectivamente cuando nosotros registramos un sismo, pues tenemos información en las tres componentes. Dependiendo de dónde se encuentre la fuente, si está debajo de nosotros o si está de un lado, el sismo se puede sentir con mayor intensidad en las componentes horizontales o con mayor intensidad en las componentes verticales. Pero un sismo en general tiene movimientos en todas direcciones. Excelente, muchas gracias. Y bueno, tú ya te acostumbraste, ya te aclimataste al calorcito de Colima, pero aún así la gente de Colima de repente luego dice, está haciendo demasiado calor, yo creo que va a temblar. ¿Qué relación tiene que ver el calor con que tiemble? Sí, yo por ejemplo, cuando me decían eso, les ponía el ejemplo del sismo del 2003. El sismo del 2003, pues fue en invierno, fue en enero 21. Entonces, pues enero es de los meses más fríos, inclusive para Colima, ¿verdad? Bueno, frío para Colima es decir 22 grados, ¿verdad? 23. Ahorita hoy estuvimos a 33 grados. Entonces, realmente para Colima, pues nunca hay frío, pero bueno. No hay ninguna relación entre la temperatura, todo el tiempo está temblando. Si ustedes pudieran ver nuestros sismogramas, verían sismos todos los días de diferentes magnitudes, de diferentes regiones, y no se ha encontrado una relación directa con el clima o con la temperatura atmosférica. Esa es la realidad. La gente tiene esa percepción porque pues, siempre está haciendo calor en Colima y yo creo que lo relacionan por eso, pero en realidad estadísticamente no hay nada que ver. Excelente. Otra también es muy común y que se fortaleció este mito a partir del sismo del 21 de enero del 2003 y tiene que ver con que cuando las personas ven en el atardecer un color particular rojizo intenso, luego suponen también que va a temblar y luego dicen eso de yo creo que va a temblar porque está el cielo como se puso en el 21 de enero del 2003. ¿Qué tiene que ver el color también del horizonte con que vaya a temblar o no vaya a temblar? Nada, nada que ver. Inclusive, bueno, yo hago fotografía y, por ejemplo, cuando hay ciertas horas en el día y en el atardecer, crepúsculo, que son conocidas como la hora dorada o la hora azul, que sí son colores muy intensos y son muy llamativos, sobre todo para los fotógrafos. Y bueno, puede ser una coincidencia que en esos momentos se dé un sismo, como por ejemplo en el de 2003, que fue más o menos a esa hora, y la gente asocia esos colores o ese atardecer, esos atardeceres tan intensos con la ocurrencia de los sismos. Pero no, de ninguna forma también se ha encontrado una relación con esos atardeceres y la actividad sísmica. Y las luces en el cielo durante los sismos, Raúl, ¿qué opinión tienes al respecto? Incluso de eso sí he visto varias publicaciones por ahí. Aquí en Colima hubo personas en el 21 de enero del 2003, me tocó andar corriendo por ahí entre las calles tomando fotografías después del sismo, y algunas personas con las que me encontré en la calle, pues ahí estaban asustados y demás. Una muchacha en particular estaba llorando y decía que había visto a su papá. Y yo le dije, ¿cómo lo viste? Y me dijo, era una luz con la forma de mi papá, iba aquí por la calle, salió junto a nosotros en la casa. O sea, ya eso raya un poco en lo paranormal, ¿no? Pero tiene que ver con esa iluminación, o luces que a veces se pueden ver durante los sismos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sobre los sismos, sí hay documentación de luces que se dan, sobre todo en la zona epicentral, donde se da realmente el fallamiento. Ahí sí hay registros históricos de muchos sismos a nivel mundial. Son conocidas como las luces de los sismos. Pero en los últimos años, por ejemplo, en la Ciudad de México, se ha hablado mucho de este proceso,
porque efectivamente se ve el resplandor en las nubes, sobre todo en las nubes bajas que existen a veces en la Ciudad de México, y sobre todo se vieron en el sismo de 2017, el sismo de 8.2, que ocurrió con epicentro en Chiapas. Pero si uno revisa con cuidado los videos, lo que se ve es que los cables, al haber grandes aceleraciones del terreno, empiezan a chocar unos con respecto de otros, y eso genera cortocircuitos en los transformadores. Y entonces los transformadores explotan y generan chispas, y esas luces pues se reflejan en las nubes bajas. Y bueno, en ese sismo en particular hubieron muchísimas, y mucha gente decía que eran luces asociadas al sismo, lo cual era totalmente falso, porque el sismo, el epicentro, pues fue en Chiapas, no fue en la Ciudad de México. Entonces hay que tener mucho cuidado con las observaciones. Obviamente la gente, cuando es sometida a un estrés provocado por un sismo, porque hay que decirlo, los sismos provocan estrés en las personas, la gente pues puede imaginarse cosas también, ¿verdad? Eso creo que a todos nos ha pasado, o le ha pasado a mucha gente. O sea, hay que tener mucho cuidado con las observaciones, sobre todo cuando la gente está estresada. Pero en el caso de las luces, pues es lo que hemos observado en los recientes sismos ocurridos en México. Y bueno, yo creo que a ti la mayoría de los temblores te ha tocado que estás trabajando, o al menos varios de ellos te han tocado en la oficina, porque pasas mucho tiempo ahí monitoreando la actividad eruptiva del volcán, o sismos también, incluso bólidos como el otro día. Gracias a la información de ustedes pudimos darnos una idea más clara de qué era lo que había ocurrido durante la noche. Pero entre la población de las comunidades, que aquí sabes, en Colima hay una importante población rural, se suele decir que ciertos animales predicen o anticipan que se va a presentar un sismo. ¿A ustedes les ha tocado que les comenten ese tipo de información? Aquí en Colima no, pero uh-huh. En otras partes del mundo sí han hecho, inclusive los chinos hicieron estudios relacionados con el comportamiento de los sismos. En algunos lugares sí encontraron alguna relación, inclusive invirtieron presupuesto en el pronóstico de los sismos basados en los animales, pero tuvieron un sismo que no tuvieron ningún tipo de precursor con este tipo de animales, y a partir de ahí dejaron de tomarlos en cuenta. Porque efectivamente hay muchas características en los sismos que algunos pudieran generar señales, inclusive de infrasonido, que pudieran ser detectadas por los animales, si no mucho tiempo antes, pocos segundos antes de que se dé el sismo, o inclusive ya habiéndose presentado el sismo y los animales lo perciben, y efectivamente lo detectan antes que los humanos, ¿verdad? Pero no en todos los sismos, entonces es muy difícil el pronóstico a partir del comportamiento animal. En el caso del volcán, por ejemplo, antes había aquí un investigador que hacía seguimiento de los animales, y sí, efectivamente veía que los animales, pumas y felinos que estaban cerca del volcán, pues se alejaban cuando el volcán incrementaba su actividad, ¿verdad? Eso también se ha observado con especies que viven cerca de los volcanes, pero efectivamente es complicado hacer pronósticos, sobre todo con animales. Fíjate que la experiencia que tuve al documentar el conocimiento tradicional de las personas con relación a los huracanes, en Baja California, ahí documenté varios aspectos, varias prácticas que están relacionadas con pronosticar la presencia de los huracanes. Y en eso sí hay bastantes comportamientos de animales que están relacionados. Hablaba, por ejemplo, la gente de ahí de San José del Cabo, del paso de los pájaros chubasqueros que salen del mar y se refugian en la sierra
pues huyendo de los vientos intensos de los huracanes, y que coincidía también con el paso de los cangrejos que abandonaban el arroyo y atravesaban por todo el pueblo para irse a la serranía. Y luego también platiqué en esa ocasión con un señor admirable, muy sabio, que se llamaba don Héctor Green. Le enviamos un saludo a su familia. Y él era como el meteorólogo empírico de ahí del pueblo, y era un tipazo divertido. Y entonces yo le estaba preguntando, le dije: oiga, don Héctor, ¿y usted cómo le hacía para saber que venía un huracán cuando no había protección civil? Y me dice: mire, está fácil. Dice: si usted tiene una gallina en la casa y ve que la gallina se la pasa abajo de la hornilla, o sea, del horno donde hacen las tortillas, ¿no?, el fogón, la saca, se regresa, la vuelve a sacar, se vuelve a regresar, dice, significa que viene un huracán. Le digo: ¿en serio? Dice: sí. Dice: pero mire, dice, tenga usted mucho cuidado, no se vaya a fiar de esas gallinas blancas de granja, porque esas son como los estudiantes universitarios, no saben nada del campo. Ahorita me hiciste acordarte con estas reflexiones también de cómo los animales pueden tener ciertas indicadores, pero no siempre le atinan, pues, ¿no? Aquí en Colima yo sí lo que he escuchado es que las vacas se hincan, dicen, doblan las patas cuando va a venir un sismo. Yo creo que como ellas duermen hincadas, pues cuando les toca de noche la gente ya las ve hincadas, entonces se hincó la vaca, ¿no? Pero nunca he visto que una vaca se empiezan a hincar varias, ¿no?, y después se presente un temblor. También uno de los mitos muy comunes aquí es que dicen que se presenta un momento de silencio. O sea, que de repente como que todos los pájaros, ya ves que hay un montón en los camellones de ticuces, anates y demás, y que de repente hay un momento de silencio y de repente se empiezan a sacudir los árboles y eso. ¿Hay alguna relación que hayan notado ustedes o es nada más mito de las personas? Sí, bueno, pues yo no soy biólogo, a lo mejor habrá biólogos que han estudiado el comportamiento. Es complicado porque al final pues no sabes cuándo va a temblar, y entonces pues si supieras cuándo va a temblar, pues sí, te puedes observar con detenimiento a los animales, ¿verdad? Pero pues es difícil saber, bueno, no es difícil, es imposible saber cuándo va a temblar. Entonces, pues no tenemos conocimiento de eso. Y otro de los mitos también, Raúl, muy comunes, es que las personas creen que tras un sismo particularmente importante de una magnitud, digamos 6, 7, piensan que no va a ocurrir uno mayor. O sea, piensan que no va a haber una réplica mayor y siempre consideran que la réplica será menor o que las réplicas serán menores. ¿También es un mito o qué? Estadísticamente es baja la probabilidad. Uh-huh. Estadísticamente es cierto, o sea, después de un sismo intenso es poco probable que ocurra uno de mayor magnitud, pero la probabilidad no es cero. Y eso pasó el viernes, porque el primer sismo pues fue de magnitud 5.8. No, creo que fue 5.7, lo puso el servicio sismológico. Y en poco tiempo tuvimos uno de mayor magnitud. Y 5.8, ¿verdad? Entonces, en términos de estadística, eso pasa pocas veces, pero pasa. Igual recuerdo los sismos de Mexicali, el sismo del 2010, sí, que fue un sismo importante. Días antes hubieron sismos que ya a posteriori se vio que eran precursores. Pero también hay que tener mucho cuidado con eso, porque un 10% de enjambres de sismos son precursores de un sismo de mayor magnitud. O sea, la mayor probabilidad es de que no ocurra nada, ¿verdad? Y eso también ocurrió en un sismo muy famoso hace unos años, en Aquila, en Italia, donde precisamente estaban teniendo enjambres de sismos que la gente lo sentía, y hay que decirlo, las autoridades, tanto de Protección Civil como los sismólogos, pues hicieron una declaración en la cual decían que no iba a temblar con un mayor,
con un sismo de mayor magnitud. Fueron tajantes y desgraciadamente ocurrió el sismo de mayor magnitud, se cayeron casas, gente murió y a estos personajes pues terminaron en la cárcel. Sí. Ahí lo que ocurrió fue una mala comunicación de lo que realmente estaba pasando, porque no se tiene la certeza, y eso es bien importante decirlo. No tenemos forma de saber si un enjambre de sismos puede ser precursor de un sismo de mayor magnitud. El error de ellos fue decir tajantemente que no iba a ocurrir. Entonces siempre hay que manejar probabilidades pequeñas, pero no, la probabilidad no es cero. Uh-huh. Y bueno, desgraciadamente terminaron en la cárcel y afortunadamente ya están fuera de la cárcel, porque también la comunidad científica pues aburrió por ellos, ¿verdad? Porque pues no se puede hacer pronóstico de sismos. Entonces, afortunadamente ya están fuera de la cárcel. Sí, y uno de los bueno, ahorita que lo mencionaste, esto de los pronósticos, la gente también piensa que se pueden predecir o que se pueden pronosticar los sismos. ¿Cuál es la diferencia entre predecir y pronosticar para que quede claro? Bueno, el pronóstico pues es poner fecha y hora, ¿no? Uh-huh. O sea, básicamente decir esto va a ocurrir tal día con tal magnitud. Y prácticamente es imposible. Lo que podemos hacer y lo que sí se hace es decir, tenemos una región en la cual no ha temblado desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Ese es el caso de la brecha sísmica de Guerrero. Sí. Y la brecha sísmica de Guerrero es importante porque es la distancia más corta de la Ciudad de México. Uh-huh. Y como en el sismo del 85 pues le fue muy mal a la Ciudad de México con un sismo con epicentro en Michoacán, pues de ahí salió la idea de la alerta sísmica, ¿verdad? Uh-huh. La alerta sísmica fue diseñada inicialmente para esa zona de Guerrero y bueno, con el paso del tiempo se ha ido extendiendo y bueno, hasta este momento todavía no se da ese sismo de gran magnitud que podría ocurrir en esta región. Hay que recordar que desde los años 20 no hay sismos de gran magnitud en esa región. Entonces, se considera que se pueden dar esos movimientos y por eso se implementó la alerta sísmica. Muy bien. Fíjate que tenemos un comentario aquí en las redes sociales de parte de nuestro amigo el ingeniero Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, que manda saludos y dice, es importante destacar que las representaciones sociales de los fenómenos naturales están estrechamente ligadas a las experiencias personales. Algunas de estas representaciones pueden incluso tener una conexión, aún no completamente comprendida, con la realidad física. Por ejemplo, se ha observado que los sismos generan sonidos que algunos animales podrían detectar antes de que las ondas sísmicas que viajan más lentamente que el sonido lleguen. En cuanto a las misteriosas luces en el cielo, existen teorías que sugieren una posible relación con la liberación de radón y cambios en la ionosfera que actúa como una suerte de pantalla de plasma en la atmósfera, generando destellos. Sin embargo, es esencial recordar que estos fenómenos socionaturales requieren una base sólida de evidencia científica antes de considerarlos de manera concluyente. Un abrazo a ambos, dice. Por Muchas supuesto. Gracias, Eduardo. Sí, perdón, ¿qué decías? Sí, por supuesto, digo, debe de haber evidencia científica. Por ejemplo, hablando sobre el tema de los ovnis, ahorita que está de moda, el Instituto de Astronomía de la UNAM hizo ayer una declaración hablando que efectivamente hay exoplanetas que pudieran albergar vida, pero que esos exoplanetas pues están muy, muy lejos de nuestro sistema solar y que pues no hay evidencia
científica de que efectivamente vida alienígena, pues nos esté visitando, ¿verdad? Entonces, la ciencia es bien rigurosa y si no hay evidencia, pues no se considera como algo real, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es correcto, ya entramos en esa etapa de los mitos más paranormales, Raúl. Ahora sí, agárrate. Y uno de esos tiene que ver precisamente, aquí lo tengo anotado, con los ovnis. En Veracruz es un fenómeno el tema de los ovnis para los huracanes y para la actividad eruptiva. Y aquí en Colima también hay gente que dicen que bajan los platillos voladores y se meten por el cráter del volcán. Quién sabe cómo le hacen, pero que se meten o que los han visto salir. Yo le pregunté a Hernando Rivera, que también es fotógrafo como tú, y a otros fotógrafos que se la pasan allá trepados cerca del volcán, y le dije, a ver, dime la verdad, o sea, ¿les ha tocado ver a ustedes cosas extrañas ahí, luces? Ok, me dijo, pues no, a mí nunca, dice, nada más cuando ando muy desvelado, sí veo lucecitas, pero, pero ¿qué onda con los ovnis y la actividad sísmica y volcánica de aquí de la región, Raúl? Mira, nosotros aquí en el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos, pues tenemos varios sensores, ¿verdad? Tenemos sismómetros, tenemos cámaras de luz visible, tenemos cámaras infrarrojas, y efectivamente, pues, de lo que nosotros hemos analizado en los últimos años, no hemos visto absolutamente nada. Hace como 4 o 5 años, en una de las cámaras públicas de webcams, apareció una luz cerca de la cámara de Carrizalillo. Y entonces inclusive vinieron a entrevistarme de medios nacionales, inclusive, para preguntarme si nosotros lo habíamos detectado. Entonces nos dimos a la tarea de buscar entre todas nuestras cámaras y no lo vimos. No se registraba en ninguna de nuestras cámaras. Entonces llegamos a la conclusión que había sido algo muy cercano a la cámara de Carrizalillo. Y por ahí, en esos días, aparecieron unas fotos de dron a esa hora. Entonces dijimos, ah, pues esto fue un dron que volaron en la laguna de Carrizalillo, que pasa cerca de la cámara y que se ve que se acerca el volcán, pero era la pura perspectiva, ¿verdad? Entonces, por ese lado del monitoreo. Por el otro lado de lo que yo hago de fotografía, he llegado a pasar 6, 7 horas esperando que el volcán haga algo para hacer una fotografía, y en ese tiempo no me ha tocado ver nada. En algunas ocasiones sí he podido ver algunas luces que se andan moviendo cerca, pero generalmente siempre llevo mis binoculares. Entonces saco mis binoculares y lo que me ha tocado ver son globos de Cantoya, porque hay muchas haciendas o hay muchos lugares que hacen bodas. Generalmente yo hago fotografía viernes y sábado, que son los días que me puedo desvelar, y me ha tocado ver esos globos de Cantoya que liberan en las bodas. Y solo con unos binoculares tú resuelves que es un globo de Cantoya. Entonces, eso es lo que me ha tocado a mí ver. Excelente. Hace como 15 días estaba exponiendo aquí en el archivo, en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de Colima, una ponencia que le puse como título Colima Feraz y Feroz, y estaba hablando de esta dualidad que tiene Colima, de ser un encanto y a la vez también volverse como peligrosa bajo ciertas condiciones. Y al terminar, una persona levantó la mano y me pidió que si le podía explicar si la falla de San Andrés producía temblores en Colima, que porque él estaba seguro que había una relación, ¿no? Entonces ya empecé a preguntar, y si hay personas que creen en eso, pues que la falla de San Andrés produce sismos en Colima. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, inclusive hay gente que me ha dicho que la falla de San Andrés pasa enfrente de Manzanillo. ¡Está lejos! No, bueno, hay que recordar que nuestro planeta está constituido por diferentes placas tectónicas. Tenemos placas oceánicas, como la placa de Cocos o la placa de Rivera,
que se están metiendo por debajo de la placa de Norteamérica. Nosotros estamos en la placa de Norteamérica y los sismos que nosotros percibimos en Colima son básicamente por estas dos placas, principalmente la placa de Cocos, pero la de Rivera, por ejemplo, que fue la que se movió el viernes con estos sismos cercanos a Cihuatlán, pues también de vez en cuando pues, se mueve y genera sismos. La falla de San Andrés inicia, digamos que en la parte del Golfo de California, pasa todo por todo México, cerca de Mexicali, y bueno, ya formalmente se le llama falla de San Andrés en la parte de California. Uh-huh. Pasa muy cerca de Los Ángeles y que literalmente le pasa un lado a San Francisco. Pero no, la falla de San Andrés no tiene ninguna relación con los sismos que se generan en el estado de Colima y en todo el Pacífico mexicano. Sí. Y una muy común también es que dicen que los santos patronos protegen contra los sismos. Aquí Colima incluso es el santo patrono contra incendios y temblores, es San Felipe de Jesús. También es uno de los mitos muy comunes. ¿Qué opinas acerca de esta explicación pues religiosa que hay sobre la protección simbólica que ofrecen los santos? Bueno, la verdad es que en temas religiosos, sinceramente a mí no me gusta mucho hablar del tema. Sabemos que efectivamente hay fiestas dedicadas a los patronos, inclusive las fiestas de la villa, pues son dedicadas efectivamente a que no tiemble, ¿verdad? Y bueno, últimamente las fiestas de la villa sabemos qué tipo de fiestas son. Entonces, yo creo que si hay un santo que le gustaría que le hicieran un tipo de fiesta para evitar que hubiera sismos, pues no deberían ser estas fiestas que recientemente observamos, ¿verdad? Pero bueno, la estadística es lo que nos resuelve de muchas preguntas y dudas. Estadísticamente, pues hay sismos en promedio cada 15, 20 años de magnitud intensa. Recientemente sentimos el sismo del 19 de septiembre del año 2022. Antes, pues tuvimos el sismo del 2003. Antes el sismo del 95, luego el sismo del 85, luego hay un sismo ahí del 71, y ahí nos vamos a los años 40, ahí sí hay un periodo de 30 años, pero en los años 32 tuvimos tres sismos intensos, el de 8.2, y por ahí creo que hay uno de 7.8 y 7.9. Entonces, estadísticamente, si sacamos el periodo de retorno, pues anda ahí por los 15, 20 años. Entonces, pues son fenómenos de la naturaleza que ocurren, que van a seguir ocurriendo, y al final obedecen a leyes, pues físicas y químicas, ¿verdad? Las placas se siguen moviendo porque nuestro planeta en su interior sigue todavía muy caliente y hay celdas convectivas en el manto que son las que mueven a las placas tectónicas. Mientras este calor interno de nuestro planeta siga existiendo, pues van a seguir movimientos en las placas y esto pues va a generar sismicidad. Es correcto. Y bueno, ya de las últimas reflexiones y de los mitos más recientes, esto de la temporada de sismos, Raúl. ¿Qué onda con la temporada de los sismos? Explícale, por favor, a nuestros radioescuchas que no hay tal temporada de sismos como si hay temporada de huracanes. Así es. Sí, inclusive recientemente veía una entrevista que le hacían a Arturo Iglesias, que es el director del Servicio Sismológico Nacional, y ella hablaba de la estadística, y dependiendo de la magnitud que tú consideres hacer la estadística de los sismos, inclusive hay meses en los cuales tiembla mucho más, uno de ellos es diciembre, estadísticamente hablando. Pero también fíjense bien, es bien interesante porque también año con año registramos más sismos y esto es básicamente porque tenemos más sismómetros. Entonces, entre más instrumentos instalamos, más sismos detectamos. Ahorita nosotros estamos trabajando con el Centro de Geociencias de la UNAM
y estamos tratando de instalar al menos un sismómetro de bajo costo en cada municipio del estado. Y pues efectivamente estamos detectando sismos donde antes no los habíamos detectado. Entonces, no hay una temporada de sismos, hay coincidencias, eso es lo que ha pasado en los últimos años. Inclusive también el doctor Carlos Valdés del Instituto de Geofísica hacía un resumen de sismos importantes, y hay muchos sismos de magnitudes grandes que han caído en el mismo día. En este caso, pues sí, hemos tenido 3 sismos de magnitudes importantes el 19 de septiembre. Pero al final la probabilidad de que caiga un sismo importante en un día, pues es 1 entre 365, ¿verdad? Porque son los días que tenemos en un año. Entonces tampoco la probabilidad es tan baja. Entonces definitivamente no hay un mes de los sismos. Lo que sí es importante es hacer estos ejercicios de los simulacros, que son tan importantes, hacerlos con conciencia. El 19 de septiembre vamos a tener nuestro próximo simulacro, y bueno, yo lo que le digo a la gente es que también las dependencias deben de hacer simulacros sin avisarle a su personal, porque efectivamente ya sabemos que el 19 va a haber un simulacro a tal hora, y pues ya la gente de alguna forma está preparada, ¿verdad? Lo ideal es hacer los simulacros sin avisarle a la gente. Y en ese sentido yo tuve una experiencia, yo trabajé también en Protección Civil, de la Ciudad de México, y en ese entonces me tocó ir a un curso a Japón de manejo de desastres, y en una ocasión nos llevaron a una escuela cerca de Kobe. Kobe es una ciudad que fue dañada por un sismo muy importante en 1995. Murieron alrededor de 5,000 personas. Y nos llevaron a una escuela primaria. Y la idea era que conviviéramos nosotros extranjeros con niños de la primaria. Pero nos dijeron, vamos a hacer un simulacro de sismo y de tsunami. Pero no le van a decir ustedes a los niños. Ellos van a escuchar la sirena. Y ustedes van a ver cuál es la respuesta de los niños. Y efectivamente a mí me tocó estar en el gimnasio, y en el momento que tocan la sirena, los niños inmediatamente corren con su profesor a un lugar que ellos ya tienen asignado como seguro. Se esperan unos minutos, 2 o 3 minutos, a ver que todo esté en seguridad y en calma. E inmediatamente después evacúan el edificio hacia zonas altas, porque puede ocurrir también el tsunami. Sí. Entonces, este tipo de ejercicios que lo repiten una y otra vez, hacen que realmente la gente se lo tome en serio y que sea parte de su cultura. Los japoneses tienen esta cultura de prevención pues muy arraigada, ¿verdad? Y bueno, lo entendemos porque Japón ha sufrido por muchos fenómenos naturales. Pero bueno, es lo que queremos hacer en nuestra sociedad. Pasar de una sociedad reactiva a una sociedad preventiva. Y bueno, a ti te tocó participar en el reciente simulacro que hicimos de erupción volcánica, que también fue evaluado de muy buena forma, porque en realidad hay pocos simulacros de erupciones volcánicas en nuestro país. Y bueno, la idea es hacerlo año con año para crear esa cultura preventiva. Y la pregunta de los 1,000,000,000, estimadísimo Raúl, ¿por qué si hay más ciencia, más papers, más proyectos, más investigadores en sismología, por qué también hay más mitos, más bulos, más fake news y más rumores? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo le hacemos para contrarrestar esas olas de mitos que están circulando en las redes? ¿Qué onda con eso? Pues ahora sí que, como dice el señor presidente, benditas y malditas redes sociales. Porque a mí me han generado mucho trabajo de redes sociales, porque empiezan a circular muchas fake news. De hecho, esa fue la razón por la cual nuestro centro abrió sus redes sociales. Porque la desinformación la tienes que combatir con información. Exacto. Esa es una realidad.
Y ahorita la información pues está en las redes sociales, ya ni siquiera en las páginas de internet. Está en el Facebook, está en el Twitter, está en Instagram. Y literalmente tienes que abrir todas estas redes sociales porque unas son para gente de tal edad. Ahorita me están diciendo que los jóvenes están en Instagram. Sí. Entonces, pues le tienes que entrar a todas las redes sociales para que tu información le llegue a la mayor cantidad de población. Y bueno, pues es eso, básicamente, que la comunicación es muy, muy extensa. Hay muchas formas de comunicación y a la gente le gusta, de alguna forma le gusta generar fake news y a la gente le gusta compartirlas, ¿verdad? No sé por qué, es un tema psicológico, yo pienso, pero efectivamente hemos sufrido últimamente con eso. Sí, es correctísimo eso que nos estás mencionando. Y bueno, pues ya estamos llegando a la recta final. Solemos preguntar también si hay algo que te hubiera gustado que te preguntáramos y no te preguntamos, si tú quisieras agregar, ¿hay algo que se quedó ahí pendiente, Raúl? Bueno, ahorita con lo del simulacro, la gente está diciendo, es que no hagan el simulacro, van a traer los sismos. Y entonces yo lo que les he estado diciendo es, si la ley de atracción funcionara, pues todos seríamos millonarios. Porque todos estamos siempre pensando en el dinero y a poco nos llega el dinero de esa forma tan fácil, solo pensando en que tenemos que tener dinero. Obviamente que no. Entonces, tenemos que hacer ese cambio cultural en decirle a la gente es que tenemos que hacer los simulacros para que el día que te toque otro sismo, tú sepas qué hacer, a dónde moverte, te tranquilices, porque la gente, hay gente que se queda literalmente en shock, ¿no? Sobre todo la gente de la Ciudad de México, gente que ha sufrido pérdidas, pérdidas de sus familiares, pues es gente que está dañada, ¿verdad? O sea, hay que trabajar con esas personas. Inclusive ya se sabe que después de un desastre, pues deben de llegar los psicólogos a apoyar a todas esas personas. Es importante. La salud mental es muy importante y ahorita con la pandemia que desgraciadamente vivimos, se incrementaron los problemas de salud mental. Entonces, es lo que hay que estar repitiendo una y otra vez. Hay que hacer simulacros, hay que hacer simulacros. Y bueno, pues esa es una de las cosas que yo últimamente he estado diciéndole a la gente, que no crea en que nosotros atraemos a los sismos. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, yo también creo que uno de los mitos es creer que hacer simulacros sin una planeación previa, y pensar que va a salir perfecto el mero día del simulacro, yo creo que ese también es un gran mito. Se tienen que hacer reuniones previas, planeación, ver qué va a hacer cada quien, ponerse de acuerdo y entender que el simulacro es una especie de examen final para ver qué tal te resultó todo el trabajo previo, pero pues todavía sigue siendo bastante mítico hacer un simulacro de manera eficiente y ojalá que ahora en este 19 se haga de mejor manera. Pues Raúl, agradecerte de verdad muchísimo esta entrevista, yo creo que la va a ver mucha gente porque es un tema súper interesante, agradecerte mucho tus respuestas tan puntuales, tan precisas, tan claras y bien sustentadas, y aquí tienes tu programa, están las puertas abiertas cuando gustes, cuando tengan algo muy importante que informar a la sociedad. Radio Epicentro es una excelente oportunidad para dialogar con personas que están por todo el mundo literalmente. Entonces, muchas gracias, Raúl, y a todos ustedes que nos hacen el favor de seguir la señal de Radio Epicentro Colima, les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Nos vemos el segundo martes de octubre con otro interesante programa. Muchas gracias y hasta entonces. Un abrazo, Raúl. Nos vemos por ahí en la universidad. Estás muy bien. Buenas noches. Saludos. Gracias a todos.